Muy buenas tardes, bienvenidos a Toma Nota, una producción especial de UNLAR TV para Canal 9. Todos los miércoles a las 13 horas nos vamos a encontrar por esta pantalla para compartir actualidad universitaria, informes especiales, temas que les interesan a todos los jóvenes y un espacio de humor imperdible. En el programa de hoy vamos a ver esto. Maya de la Fuente nos trae información sobre la reapertura del comedor universitario, la conmemoración por un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas y la paridad de género en la UNLAR. Los merenderos y comedores en los barrios para enfrentar la crisis es el tema que trataremos con Raúl Corso del Ministerio de Desarrollo Social y Nicolasa Caliba del merendero Más Sonrisas. Con Delphi Fausone nos metemos en la movida del freestyle en La Rioja y el profesor Rodolfo Ramírez Robles sigue desentrañando la historia de La Rioja que nunca te contaron. Muy bien, ahí veíamos un poco un adelanto de lo que va a pasar en el programa de hoy, pero aprovecho y les cuento que pueden acceder a todos nuestros contenidos en nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y en todas nuestras redes sociales que vemos a continuación. Muy bien, y empezamos con el programa finalmente. Me acompaña mi colega Maya de la Fuente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pachi? Buenas tardes a todo el equipo y a la audiencia también que nos acompaña. Hay mucho para compartir en el día de hoy, mucha información y realmente muy interesante, así que te parece, comenzamos con los principales títulos que hemos preparado para el día de hoy. Vamos a las noticias. Tenemos que hablar, Pachi, de la noticia, bueno, que muchos estaban esperando de los alumnos, los estudiantes, la apertura del comedor universitario Monseñor Enrique Ángeles. Y un nuevo año que nuestro comedor va a estar dando, en este caso más de 400 platos a los chicos por un monto de 20 pesos nada más, este año con novedades, con incorporaciones, un nuevo sistema para poderte inscribir a través del Ciute Huelche y bueno, horarios también modificados, en este caso va de lunes a viernes de 7 a 12:30 van a ser, bueno, va a ser el servicio que se va a estar brindando en el comedor universitario. Nosotros dialogamos con las autoridades en el día de la apertura de la inauguración del comedor Angelelli y esto decía. Con mucho esfuerzo, con un trabajo de distintas áreas, la FUNLAR, el rectorado, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, el rectorado, todas las secretarías estudiantiles, para que todo un trabajo que hay con un sistema nuevo de registro, para ir resolviendo todos los problemas que durante estos años fueron de una gran demanda y a veces encontrarnos con las dificultades de no poder avanzar más de 500 platos, 400, que es lo que veníamos manejando. Bueno, el sistema de este año está implementado, digo, para facilitar todo lo que es el sistema de filas. Ahora se hace a través de internet, desde la comodidad del celular o de la computadora. Uno desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana del mismo día puede ingresar al sistema Tehuelche y ahí con sus datos verificarse para tener el número. Una vez que se completan los 400 cupos, se cierra el sistema y bueno, esos son los participantes del día, digamos, los beneficiarios de ese día. Con eso ahorramos todo el sistema de fila y la incomodidad que venían teniendo nuestros estudiantes. Primero y principal, los menús son elaborados en base a las calorías necesarias que necesita cada, en esta etapa y en esta edad, de los niños que son los estudiantes generalmente. Y el gasto calórico se tiene en cuenta también, que es de acuerdo a las actividades que ellos realicen acá. Hoy tenemos un menú muy práctico, nutritivo, tenemos hoy un guisado de lenteja. Como siempre, el menú sale acompañado de pan con fruta y el plato principal, cedido con un vaso de agua que tiene los dispensers disponibles aquí. El comedor está habilitado desde las 12 hasta las 2 y media y el plato, como mencionaba, es de 20 pesos. De lunes a viernes, no incluye los feriados o días no laborables. Hoy la realidad en la que vivimos nos lleva a tener que pensar estrategias, a ver cómo trabajamos en forma coordinada para que nuestros estudiantes sigan disfrutando y teniendo este comedor
que más allá de la comida es un punto de encuentro entre ellos, entre las distintas agrupaciones estudiantiles, los distintos estudiantes, jóvenes que recién preguntamos, vienen de otras provincias, de otros países. Entonces, bueno, todo esto forma parte también de una dinámica nueva. Entonces, la palabra de las autoridades y de las personas que trabajan en el día a día en nuestro comedor, quienes van diseñando, bueno, todo lo que son los menús que se van cambiando de manera diaria, y bueno, la palabra también de los nutricionistas y de toda la gente que trabaja, ¿eh? Y una buena noticia para todas las y los estudiantes que vienen y se quedan a comer muchas veces por 20 pesos, la verdad que... Es impresionante poder realmente poder acceder a un plato de comida por un valor de 20 pesos diseñado sí. por nutricionistas, bueno, con lo que significa el postre, la bebida, la verdad que, bueno, una noticia, insistimos que estaban esperando ansiosos ya los chicos, nuestros estudiantes, que son sí. en definitiva los beneficiarios de todo lo que es el comedor universitario. Cambiamos de tema, nosotros 37 años tenemos que hablar de lo que ha sido nuestra guerra de Malvinas, un día muy caro a los sentimientos de todos los argentinos, y la universidad no fue ajena este día. Casualmente el lunes 1 de abril estuvo realizando un homenaje a los héroes de Malvinas, estuvo realizando un acto. Nosotros estuvimos dialogando con las autoridades, con el rector Fabián Calderón y también con Luis María Calderón, un héroe de Malvinas aquí en nuestra provincia. Los escuchamos. Yo estuve destinado en un buque hospital, o sea que mi misión era recoger heridos, ¿no es cierto?, atenderlos y, bueno, lo que implica estar en un buque hospital. Bueno, en realidad es una fecha muy, muy importante, por supuesto, para, no tan solo para nosotros veteranos de guerra, sino simplemente para totalmente para la República Argentina, ¿no? Por lo que vivió la historia de recuperar nuestras islas, y lo que significa, aunque sea por un tiempo, haber tenido las Islas Malvinas con nosotros nuevamente. Así que sí, es una fecha muy importante. Le agradecemos mucho a la universidad en la persona del rector y del vicerrector y de todas las autoridades, ¿no es cierto?, que nos tengan en cuenta, que nos convoquen para festejar, aunque sea un momentito esto, que es muy importante para todos nosotros. Bueno, creo que el rol de las universidades es comprometernos, es visibilizar estas historias, es asumir el compromiso de lo que significa que el conocimiento, de que todo lo que conocemos y todo lo que hemos estudiado sobre las Islas Malvinas, tenemos que ponerlo en conocimiento de la sociedad, tenemos que transmitirlo en los medios públicos. Este día y mañana, que todos los medios van a hablar sobre las Islas Malvinas, sobre lo que es el 2 de abril, tenemos que insistir fuertemente en que no hay un 2 de abril si durante todo el año no recuperamos y rescatamos la memoria de los argentinos, de lo que significa hoy más que nunca la defensa de la soberanía, que tiene distintos planos. En un plano mayor, que son las gestiones que hay que hacer a nivel de gobierno, pero que tiene un plano también en las instituciones, que tiene un plano en lo cotidiano, y que es entender qué es lo que luchamos, cuáles son nuestras luchas que hay detrás de ese 2 de abril. Bueno, hasta ahí entonces el reconocido y merecido homenaje a los héroes de Malvinas, personas que, bueno, van a encontrar seguramente homenajes en todo el país, pero bueno, nosotros tenemos nuestro corazoncito con quienes desde nuestra provincia estuvieron representándonos nada más y nada menos en lo que ha sido una batalla y una guerra que marcó la historia de nuestro país. Sí, ¿no? Es, y que nos ha tocado una generación que ha vivido eso, ¿no? Sí, después, a medida que pasen los años, quizás pasará a ser historia, pero nos toca escucharlo de primera mano. La historia más viva que nunca, y está bueno también poderlos homenajear y tenerlos en cuenta a través de todos los medios de comunicación. Gracias. Cambiamos de tema. Nosotros algo ya habíamos hablado de esto en programas anteriores y tiene que ver con lo que es la agenda para debatir la paridad de género, ¿sí? Ya, bueno, el objetivo justamente es poder invitar a todos los que quieran participar a formar parte de esta agenda de debate de paridad de género. Hubo un proyecto en el año 2018 que se ha estado presentando desde la universidad para los cargos electivos y también para lo que son los cargos de gestión en nuestra universidad. Están todos invitados hasta el día lunes 15 de abril, pueden participar, solamente deben inscribirse enviando un mail a consejosuperior@unlar.edu.ar y formar parte de este debate. A partir ya de lo que va a ser el mes de mayo, va a comenzar en sí lo que va a referirse con el debate del proyecto propiamente dicho. Escuchemos la nota.
como es de conocimiento ya público, el año pasado ingresa el proyecto de que propone la paridad de género en el ámbito de toda la Universidad Nacional de La Rioja y tomó estado parlamentario y se encuentra bajo discusión, bajo tratamiento y análisis en la Comisión de Interpretación y Reglamento. En acuerdo y también por propuesta del rector, bueno, el vicerrector y toda la Comisión de Interpretación y Reglamento, nos parece importante abrir el debate en relación con el proyecto en cuestión para escuchar distintas voces, tanto del ámbito universitario como de la comunidad riojana en general. Proponemos un trabajo de comisión abierta, ¿no? De puertas abiertas para que los interesados puedan participar con sus ideas, bueno, con sus posiciones en relación con el proyecto en cuestión. Del 1 al 15 de abril, así que ya empiezan a correr los plazos, al correo electrónico oficial del Consejo Superior, todos los interesados, aquellas personas que quieran participar, pueden contactarse con un correo electrónico, bueno, solicitando su participación. También a partir de esa presentación o inscripción, el Consejo Superior va a responder diciendo que, bueno, han recibido por supuesto la inscripción, y también se les puede adjuntar el proyecto en cuestión digitalizado para que, bueno, lógicamente quien quiera participar, si todavía no lo tiene, lo pueda tener, analizar y leerlo. En función de la cantidad de inscripciones o postulaciones que tengamos, en esos días que siguen vamos a armar el cronograma de participación para que finalmente en la sesión ordinaria de abril del Consejo Superior presentemos finalmente el cronograma ya con fechas, horas y, bueno, y cantidad de participaciones. Lo que proponemos es que cada participante, ya sea, bueno, que se represente a sí mismo, digamos, ¿no? O que represente algún colectivo de personas que trabajen en la temática o quiera participar, va a tener aproximadamente 5 minutos, ¿no? Para que en esos 5 minutos exponga sus motivaciones, ¿no? No tanto personales, sino más bien en relación con el proyecto. Motivaciones a favor, en contra, parcialmente a favor, para que una vez que terminemos con ese debate, ya la comisión pueda finalmente dictaminar y resolver su posición frente al proyecto. Bueno, era la palabra del presidente de la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior, Gustavo Kaufmann, a quienes ustedes escuchaban. Allí se encuentra el proyecto que luego, insistimos, ya en el mes de mayo va a comenzar su debate. Hasta el 15 de abril tienen tiempo de inscribirse. Muy bien, Maya, como siempre, completísima la información. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir un corte para volver con el tema del día. El tema del día de hoy es merenderos. Estaremos conversando con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y con la gente del merendero Más Sonrisas. Ya volvemos. Esto es Cuidar un Lar. 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 Podemos cuidarla un lar. Protegiendo el medio ambiente, manteniendo la limpieza de los espacios comunes de la universidad y consumiendo energía de manera responsable. Sumate a Cuidar un Lar. Mi nombre es Joaquín Arias, soy graduado de Ingeniería en Sistemas de Información de la UNLAR. Actualmente estoy trabajando en el área de sistemas, en la subárea de administración de bases de datos. Mi trabajo es controlar que todas las bases de datos de todos los sistemas funcionen bien y ver en qué medida podemos mejorar el rendimiento de los sistemas que los usan. Ingresé al Banco Rioja a través de la red de trabajo.
es el logro de nuestros graduados y graduadas. La UNLAR que construimos juntos. Bueno, y estamos de vuelta para hablar del tema del día de hoy, que es merenderos en La Rioja. ¿Cómo impactan los merenderos en un contexto como el que tenemos en la actualidad? Para eso vamos a estar conversando en el living con Nicolás Acaliva, del Merendero Más Sonrisas, y con Raúl Corso, subsecretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Social. Pero antes de irnos al living, vamos a ver un pequeño informe en el que nos fuimos hasta el merendero y visitamos a Nicolás. Estoy en el barrio Cementerio, en el merendero Más Sonrisas. Acá todos los viernes 20 chicos vienen a tomar su merienda. Además, el merendero se traslada a distintos puntos de la ciudad capital. Pero vamos a hablar hoy con Nicolás Acaliva, que está a mis espaldas. Ella nos va a contar qué cosas se hacen acá y cómo repercute en el barrio. A ver, acompáñenme. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, acá estamos para que nos cuentes y nos muestres este lugar. ¿Vamos? Bueno, pase. Este es un tallercito que se construyó con la meta de hacer, o sea, cursos a los chicos para que vayan aprendiendo herrería, panificación a mamá, peluquería. Y también se lo usa para recibir todo lo que son donaciones. Ropa, calzado y todo lo que pueda estar en estado que sirva. Todo es bienvenido. Se reciben también alimentos y para darles vianda, porque el año pasado se entregaba vianda, raciones por cada familia. También se hizo el curso de herrería, que ahí son las cositas que están allá, que ven allá. Se hacía canje por azúcar, por harina. Y en este lugar es como que acá es el patio donde ellas juegan, donde tienen su espacio un rato para jugar, para pintar. De 18 a 20 horas se los recibe acá. Y la merienda es según lo que vos tenés para el día. A veces desde un mate cocido hasta puede ser una reforzada con yogur, cereales, esas cosas. Y esto se armó como que el año pasado como tipo arbolito de Navidad que se regalaba a los chicos. Y allá en la parte de arriba, y estas son todas las cosas que los chicos hacen en tema de cosas recicladas juntamente con las mamás. Bueno, acá también se recibe gente del interior que viene en casos de enfermedades al hospital o que no tiene espacio y viene a hacer diligencias, esas cosas. En la clase de apoyo está Rosa Cuello y es lo que generamos, o sea, no solo que sea una contención. Y nosotros tenemos 7 años ya. El 13 de junio empezamos a trabajar acá. Bien, ahí veíamos un poquito de lo que pasa en el merendero Más Sonrisas, porque bueno, no estaban los chicos, pero Nicolasa nos estaba contando y nos estaba mostrando algunas cosas. Nico, ¿cómo empezaste con el merendero? ¿Cómo decidiste empezar con esta tarea? Y fue un 12 de junio, ya vamos a cumplir 8 años trabajando en esto, por los chicos del barrio que andaban
descalzo. Y bueno, empezamos así un día de repente y 12 sacamos. ¿De junio de qué año? Y estamos hablando 8 años atrás. 8 años atrás. En 2011. Uh-huh. Y bueno, empezamos a trabajar la familia y después al año nos juntamos con Rosa Cuello, que está ahora conmigo, y empezamos a trabajar. La verdad que después se hicieron 65 niños, después se hicieron 4 merenderos, uh-huh, y ahora son 8 merenderos, uh-huh, y las cuales es todo donación. Nosotros somos como un nexo entre la gente que va a donar y lo que nosotros hacemos por los niños, abuelos y todo eso. Muy bien. Raúl, bueno, los tenemos a los dos de invitados porque nos interesa hacer como este complemento, digamos, entre las miradas, tanto de quien está en el barrio trabajando, como en tu caso, Nicolasa, y quien tiene por ahí una responsabilidad más estatal, más desde lo... la política, digamos, de derechos que garantiza el Estado. Raúl, ¿cómo están trabajando ustedes con los merenderos? Bien, sin duda es parte de las políticas alimentarias que estamos sosteniendo desde parte del gobierno. Estamos trabajando actualmente con 200 merenderos, que en los últimos 2 años se ha incrementado exponencialmente la necesidad de abrirlos. En un tiempo pasado habíamos casi erradicado lo que eran merenderos. Estamos ¿Hace trabajando. ¿Cuánto? ¿Me estás hablando? No, digo, el último crecimiento ha sido en los últimos 2 años, muy sí, exponencial. Sí, sí. Pero si nos remontamos a quizás 8 años, casi ya no había merenderos, uh-huh, en la provincia. Uh-huh. Actualmente estamos trabajando con 200 y la demanda sigue incrementando. Bien. 200, de los cuales 150 hay en capital, 50 estamos sosteniendo en el interior. Y bueno, desde un programa que se llama Copa de Leche, en el cual se le brinda los insumos a modo de complemento, porque Copa de Leche incluye lo que es escolar, sí, que se entrega en los colegios, e incluye lo que es este complemento que se da en lo que son barrios, casas particulares, iglesias, clubes y demás. Uh-huh. Nicolasa, ¿con qué te encontrás vos cuando los chicos llegan al merendero? Porque si bien, digamos, la motivación es ir a tomar un alimento, a ingerir un alimento, ellos tienen un contexto y vos haces como ese relevamiento de cuáles son los problemas que pueden llegar a tener. Y los chicos, aparte de ir a tomar y demostrarte eso, necesitan contención, que quizás en su casa o en la misma escuela, en la calle, no la tienen. Y ahí es como que es un lugar donde ellos cuentan todo, se liberan de todo lo que a ellos les pasa. Y piden y sus sueños, y uno los escucha, y todo el tiempo es así. Uh-huh. Raúl, me comentabas esto de como que en los últimos 2 años se aceleró o se incrementó la cantidad de merenderos. ¿Por qué es importante que existan estos espacios? ¿Qué, a tu criterio, digo, cómo impactan este tipo de espacios en épocas de crisis, en contextos como La Rioja, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, nosotros tenemos una mirada que como primera medida es una contención, como bien decía Nico, y por otro lado es no quedarse con la simple merienda, sino una mirada de descubrir las potencialidades que tienen los mismos niños que asisten. Es decir, por ahí se los motiva con alguna clase de música o algún deporte o algún juego, alguna pequeña maratón o lo que fuera, que cada referente del ministerio que está en los merenderos va trayendo ideas y va viendo las potencialidades de los niños. Y de ahí lo podemos ir canalizando según sus propios gustos hacia otras instituciones. Y bueno, y es mostrarle que existe otra realidad, además de cubrir una necesidad nutricional netamente, ¿no? Uh-huh. Esa es la mirada de trabajo. ¿El Ministerio de Desarrollo Social está en contacto con otras áreas del Estado para hacer este abordaje? ¿O de qué manera ustedes canalizan esas necesidades, digamos? Sí, sí, por supuesto. Estamos en permanente contacto con otras áreas, como son salud, como son infraestructura. Por cualquier tema que pueda, digamos, superar al área de competencia del Ministerio, siempre nos apoyamos en los compañeros de otras instituciones. Nicolasa, ¿cómo se sustenta el merendero? Con donación, sí, la verdad.
y muchas veces del bolsillo de cada uno de nosotros que estamos en el grupo, que ahora, como yo decía, quedamos 4 personas nada más, que Rosa, yo, mi hija y la hija de ella, que movilizamos todo. Las madres y las hijas motorizan el movimiento de quien quiere colaborar. Sí. O sea, yo tengo mi hija que también trabaja en radio, así que por ahí hace, ella pone, a mí esto no me gusta mucho de salir, pero sí salir a motivar a la gente en las redes sociales, con ella, con sus amistades, y bueno, y se va recibiendo cosas. Y a la otra es hacer beneficio. Hicimos, qué sé yo, humita, hicimos pan, hacemos talleres, y todo va por cuenta nuestra. Y lo que se recibe de la gente más que todo es ropa, calzado, esas cosas. Y los insumos en sí, un poquito de un lado, un poquito del otro lado, y lo hacemos para todo. ¿Qué es lo que más necesitan? Y ahora actualmente nosotros azúcar, harina, teníamos una vianda que lo hacíamos a través de la parroquia. Sí. Este año es como que tampoco se pudo lograr que tengamos, que se lleva martes y jueves, viandas a cada familia. Bien. Y nosotros lo que juntábamos, mercadería, llevábamos hacia la iglesia, si había que juntar pollo, todas esas cosas, uh-huh. Lo hacíamos el grupo, cosas que nosotros también podíamos tener de ahí las viandas para la familia. Claro. Este año está fuera eso, así que se nos va, ve más difícil, o sea, apretó más la pobreza ahora. Uh-huh. Y nosotros no tener contención de ningún gobierno, de ningún, entonces se nos hace más difícil seguir. Bueno, si no estaban en contacto, ahora pueden quedar en contacto, sí, ¿no? Así le digo yo. Sí, estuvimos charlando previo cámaras, sí. Sobre, bueno, las actividades en común que tenemos y ponernos en contacto para poder, sí, trabajar en conjunto, que es la idea. Y que se pueden hacer tantas cosas, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando nos organizamos. Exactamente. Sí, verdad, sí. Nicolás, la última pregunta te voy a hacer. Vos, sí, estás en contacto con la gente, con la familia de los chicos que van al merendero. Sí. Podríamos haber seguido hablando un montón, igual te digo, sí, porque también saber cómo se expandió y cómo se fueron ustedes, digamos, distribuyendo las zonas. Pero para terminar, porque estamos cortos de tiempo, ¿qué te dice la familia de los chicos que van al merendero cuando los visitas? Bueno, nosotros en el Barrio Futuro tenemos todo, la mamá, el papá, o sea, tenés que llevar toda ración de comida siempre a ese lugar. En el caso mío, en el Barrio Cementerio, no. Es como el que el papá lo va y lo deja, y es una obligación del merendero de cuidar a los niños hasta que él lo pasa a buscar. En el Barrio donde está Rosa también las mamás se prenden. Pero en sí, las mamás se le ve el lado de sufrimiento que no le pueden dar a sus hijos realmente lo que necesitan. Y nosotros decimos, nosotros llevamos, aparte de todo eso, vamos casa por casa, conocemos cuánto ganan, conocemos sus enfermedades y todo. Pasamos muchos casos, o sea, no es solo hecho de darle una merienda, una cosa. Conocemos familia por familia, tenemos, qué sé yo, el nombre del abuelo, de todo, para saber que, por qué el problema del niño, por qué no aprende. Y si digamos acá en La Rioja tenemos varios niños, los merenderos, que están bajo de peso. Bueno, quien quiera donar puede hacerlo, puede contactarse con ustedes a la fanpage Más Sonrisas, los busca en el Facebook. Copa Solidaria Más Sonrisas. Copa Solidaria Más Sonrisas. Sí. Muchísimas gracias, chicos, por estar acá. No. Nos vamos a una pausa y volvemos para hablar con Delphi Fausone sobre freestyle. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Logramos promover la investigación científica, tecnológica y artística.
aprobando y financiando proyectos, generando nueva normativa y herramientas para la gestión. Logramos reactivar las unidades didáctico-productivas de Capital y sedes del interior, invirtiendo más de 3.200.000 pesos en infraestructura y equipamientos, desarrollando nuevos productos solar, aumentando los puntos de venta. Logramos transformar a la Secretaría de Ciencia y Tecnología como una secretaría inclusiva. Nuevas categorías de proyectos, ampliando la cobertura a las necesidades y situaciones de los docentes investigadores. Más derechos a los estudiantes, inclusión obligatoria en proyectos, participación en el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, nuevo sistema de becas, red científica de jóvenes investigadores de la UNLAR, incorporación de graduados y no docentes al sistema científico, tecnológico, artístico de la universidad. Logramos una secretaría presente en el territorio y en las mesas de discusión de organismos provinciales y nacionales, reestableciendo el programa de alfabetización científica, incorporando el laboratorio de medicamentos al programa de cobertura universal de salud de Nación y la ANLAP, conformando y participando en mesas de discusión, clúster apícola y olivícola de la Junta del CRILAR, de las comisiones del CIN vinculadas a Secretaría de Ciencia y Tecnología, desarrollando acciones de vinculación con organizaciones del medio, poniendo en valor y desarrollando nuevas empresas a través del INITRAFE, colocando en la matriz económica de la provincia más de 5.500.000 pesos. Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de La Rioja, la UNLAR que construimos juntos. Seguimos ya en la segunda parte de este programa, mucho más descontracturados. Arrancamos con el espacio joven y me acompaña Delfi Fausone. Buenas tardes, Delfi. Buenas tardes, Pachi, ¿cómo estás? Muy bien, ansiosa por escuchar qué nos trajiste para hoy. Bueno, hoy traje la movida del freestyle en La Rioja. Vamos a ir a conocer a uno de los pibes que se copó en hacer una nota, a ver qué es, qué hacen y bueno, nada, eso, ¿cómo es movida acá? Porque es algo muy, muy, muy relevante para la juventud. Los pibes se juntan todo el tiempo en las gradas del ex Parque Sarmiento. Y bueno, nos vamos con Santi, que nos comentaba un poco de cómo es. Bueno, con muchísimo calor estamos acá en las gradas del ex Parque Sarmiento porque queremos saber cómo es la movida del free, del rap, del hip hop acá en La Rioja. Acompáñenme. Bueno, estamos acá con Santino West, que nos va a contar un poquito cómo es la movida acá en La Rioja. Y mira, la movida acá en La Rioja es un ámbito muy lindo, donde los pibes se reúnen cada viernes, sábado y domingo acá en la plaza a batallar mayormente, que son las batallas de rap, donde normalmente son de 16 o más competidores, donde es un concurso, un debate con música. Puede ser en base de parlantes o a beatbox normalmente. Genial. ¿Y qué es el beatbox? El beatbox es el ruido con la boca, normalmente dicho. Ese sería el beatbox, es un bombo y caja hecho con la boca. ¿Y cómo es la onda de las competencias? ¿Vos viajaste, conociste otros lugares gracias a tu música? Sí, gracias a Dios me permitió viajar a Chilecito, a Uruguay viajé, pero fue mayormente un viaje aparte, donde pude conocer cultura de allá, el rap de allá. Viajé a Tucumán también y ahora estoy por viajar a Chepes del 6. Hoy te partí sobre este ritmo, escuché tanto rap que el tímpano se la banca a sí mismo, porque es hip hop, hasta escuché el mío. Lamentablemente, escuchar rap para vos es un desafío. ¿Y cómo es la movida de La Rioja en comparación con la de otro lado? Me dijiste que estuviste en Uruguay, en otro país. ¿Cómo es la movida? ¿En qué se diferencia? ¿No es parecida? Y lo gracioso es que es parecido.
Yo me imaginaba que el ir allá iba a haber un nivel extraordinario donde no iba a poder competir, pero hay el mismo nivel que acá, solo que allá al tener más experiencia los chicos porque tienen más salida, se pudieron explayar un poco más, pero los pibes de acá tranquilamente le pueden hacer frente a cualquiera. Y escúchame, vos, ¿haces música? ¿Tenés temas propios? Sí, tengo temas propios. Voy sacando ya 6 temas. 6 temas, un montón. Tenés 17 años. 17 años. 17 años y tiene 6 temas. Increíble, la verdad. Muy bien, ahí estábamos viendo las primeras imágenes de todo lo que dispara esto, ¿no? Sí, la verdad que es increíble. Yo he estado presente un par de veces en las competencias y la energía que se mueve, los pibes, son unos capos. Estudian. Bueno, ahí vamos a ver en la segunda parte un poco más, vamos a ir charlando con Santi, pero son increíbles los chabones. La calidad que tienen, la labia que tienen, está muy bueno. Y que es una movida que está acá en la capital, pero también está en el interior. Sí, también está en el interior. Bueno, ahí Santino nos comentaba un poco más. Está en el interior, es muy fuerte la movida que hay en el interior. Así que vamos a verla y hablamos un poquito más con West. Bueno, y contame un poco más. ¿Qué onda? ¿Cómo te metiste en esto de la música, en esto del rap? En la música ya vengo metido desde muy chico por parte de mis hermanos. Tengo hermanos que son todos músicos. Y el rap lo conocí a los 13 años, gracias a mi hermano, que me mostraba muchos raperos. En realidad fue de antes, pero el rap así, freestyle, lo conocí a los 13 años. Y las gradas las conocí gracias a unos amigos. Genial, hay mucha amistad, mucha buena onda acá en las gradas. ¿Tenés algún referente, alguien que vos digas, wow, este loco se la bola, es increíble? Uno solo no hay, porque acá los pibes hay muchos. Hay muchos pibes que son muy buenos y que tienen mucho futuro. Hay pibes muy chicos que tienen muy buen futuro y muy buen nivel. Empezamos tranca, vas a ver cómo vengo a rapear. Escucha todo esto flow, mi negro, que suena fatal. Intentarlo hacer, pero sé que vos lo haría muy mal. Intentarlo vos también, no te da cara para rapear. Bueno, y contame un poco, ¿qué onda la movida en el interior de la provincia? Y la movida en el interior está siendo muy lindo porque está surgiendo nuevas competencias en el interior. Y en otros lados que impulsan a los chicos de acá a salir para allá, como también los de allá, venirse para acá y probar competencias nuevas, probar, debatir con gente nueva. ¿Y vos, por qué opinás que los jóvenes tienen esta necesidad de desahogarse o de escribir lo que piensan a través de la música y a través del rap, que es muy importante porque no es otro género el que eligen? Claro, ahí vos mismo lo dijiste, de desahogarse totalmente. Eso buscan, es una forma de salir de la monotonía que tienen todos los días y poder explayarse sin un paro o algo que los detenga en las letras, nombrando problemas que puedan tener en cantidad. ¿Y en las batallas? ¿De qué tema se habla? Y en las batallas es libre, se puede hablar de todo. Puedes conseguir también gente insultándose, como también por otro lado puedes conseguir gente debatiendo de filosofía o de política. Pibes que son un bocho total. Hay chicos que tienen 14 y 15 años y te pueden dar cátedra de filosofía. Es muy bueno acá. Muy bueno porque fomenta la educación, que es algo muy importante. Y hablando de educación, ¿qué pensás hacer a futuro? Y yo tengo a futuro pensado estudiar medicina. Ya este es mi último año, lo estoy cursando y planeo seguir estudiando, pero la música la sigo teniendo presente. Bueno, ¿te animás a mostrarnos un poco de lo que haces? Bueno, está bien. Genial. No soy arrogante, tampoco principiante. Bueno, a ver qué nos puedes mostrar. Y bueno, voy a hacer beatbox normalmente. Genial, dale. Increíble, eso es un capo. 3, 1, 3. Y el día se pasa en un bostezar. Preguntaban por acá recién. Sí, sí, obvio, fue en vivo. Increíble, Santi y West, una masa. Así que nada, le agradecemos a Chelco Freestyle que bueno, nos dio las imágenes. Son una banda de pibes los que están los viernes. Pueden seguir la página en Instagram, Hip Hop La Rioja, para seguir la movida, para ver dónde se hacen las competencias y bueno, conocer un poco más a estos artistas que son riojanos. Es muy importante apoyar siempre a los artistas de nuestra provincia. O sea que si un día andamos cerca de la plaza, podemos pasar y verlos, escucharlos. Claro, vivo. Claro, ahí van a estar. Es cuestión de animarse. También nos contaba un poco Santi que es una forma de desahogarse, de hacer catarse que tienen los chabones. Así que está muy bueno. Si te animás también, te puedes anotar a competir. Nada, eso es una masa. Son muy copados los pibes. Delphi, yo tengo también como una duda.
digamos, son batallas, le llaman ellos. Claro. Pero hay como una hermandad ahí, o sea, improvisan, se por barren, supuesto. Por decirlo de alguna claro. forma, pero después se dan más mano. Allá de lo que sea que se digan adentro de las batallas, son muy hermanos, son muy compañeros, porque, bueno, nos une esta pasión que es el arte, la música, el hip hop, así que, bueno, nada. Para sacar un montón de cosas de estos pibes. Excelente, como siempre, Delphi. Muchas gracias. Me preguntaba, porque mientras veíamos el informe la vez pasada, ¿te animaste al skate? ¿Esta vez no te animaste? No, no, por favor, qué vergüenza. No, no me sale ni la mitad de lo que le sale a los pibes. No. Bueno, podés empezar a aprender. Vamos claro, a ver podríamos, qué nos traes la próxima. Dale, podríamos ver. Te desafío la próxima. Gracias, Delphi. No, por favor, gracias a vos. Vamos a un corte nosotros y volvemos para cerrar este programa. Él no dice que es todólogo, él dice que es podólogo. Así que en ese título, bajo ese título, entran un montón de conocimientos que va a venir a compartir con nosotros en el próximo bloque. Rodolfo Ramírez Robles, ya volvemos. Esto es cuidar un lar. 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 Sumate a cuidar la un lar. Joaquín Arias, soy graduado de Ingeniería en Sistemas de Información de NUBLAR. Actualmente estoy trabajando en el área de sistemas, en la subárea de administración de bases de datos. Mi trabajo es controlar que todas las bases de datos de todos los sistemas funcionen bien y ver en qué medida podemos mejorar el rendimiento de los sistemas que les uso. Ingresé al Banco Rioja a través de la red de trabajo. Es el logro de nuestros graduados y graduadas. La ULAR que construimos juntos. Bueno, como me agarraron justo arreglándome porque me pone muy nerviosa este señor. Cada vez que viene a compartir todo lo que sabe, yo la verdad que me pongo muy nerviosa. Y bueno, está aquí finalmente, como prometió el miércoles pasado, viene a decir cosas muy interesantes. El podólogo Roberto Ramírez Robles. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Paloma? Que no se ponga nerviosa. Patricia es mi nombre. Patricia.
Tercer programa ya, sí. Me gusta el look que eligió para hoy. Vengo del campo, yo recién estoy llegando como de que es la hacienda. Es totalmente distinto a la anterior, le aviso. Yo la otra vez venía en la moto, yo tengo como, no facetas, pero me dedico a muchas cosas. Claro. Y en este momento vengo del campo, teníamos que encontrar la hacienda con los peones ahí, yo desde la camioneta les cuento, pero me tengo que ir más o menos. ¿Los peones de quién? ¿Suyos? Los no, peones nuestros, sí, yo tengo una hacienda. Sí, acá en el sur. En el sur, sí. en zona sur, usted conoce bien. Ajá, eso. Sí. Sí. Y venía del campo venía y por eso... Sí. Me luqueo yo para cada ocasión. Claro. O sea, para los carnavales disfrazados, para el campo. Claro, pero ahora estamos en un estudio de televisión. Sí, pero serio. Acabo de llegar, yo he dejado el caballo ahí en la puerta. Yo sí llego. Ah, caballo, sí. Vino desde el sur. No, el caballo lo tenía ahí, me lo tenía uno de los muchachos acá, porque yo quería llegar a caballo como entra el chaqueño para la vecina en los recitales. No podía ser menos usted dije con yo, todo lo ¿me que... tiene el caballo en la puerta del lugar? Está parado ahí pastando. Lo puede pero ver cualquiera que pase esta sí, hora sí, por ahí. Los chicos me lo quedaron cuidando ahí, espero que me lo cuiden. Bueno, entonces... Porque le dije que lo dejé montado todo y yo llegamos hasta acá a la puerta. Ya van a ver las imágenes cuando nosotros entramos con el caballo, no sé si ha habido tiempo de editar. Tercer programa, no pensé que iba a llegar a tanto, yo quiero ser ¿no? sincero. Sí, porque a mí me ponen muy nervioso las cámaras y yo estoy muy acostumbrado a auditorios, a lugares distintos, con el feedback de la gente, de los alumnos. A otro tipo de público. A otro tipo de público. Que va a escuchar sobre podología. Y podología, entre otras cosas. Podología, dice usted. Usted me dijo, el programa pasado usted me dijo que era podólogo. Yo, entre otras cosas, nunca me gusta autorreferenciarme, ¿no? Porque es feo. Yo que hay gente que todo el tiempo, pero sí. Yo soy muchísimas cosas. Podólogo es como casi un hobby. Que hago los pies a la gente. Es lo menos. Es lo menos. Pero yo ahí soy politólogo. Ajá. Soy licenciado y doctorado en historia. Sí. Soy antropólogo. Soy mágister doblemente, porque estudié dos veces. ¿Dos veces arte. La misma magistratura? Sí, la misma magistratura. ¿Repitió? En arte. No, pero yo quería un doble magistrado, quería afirmar mis conocimientos. Uh-huh. Soy psicólogo institucional, que no sé muy bien qué es. Pero bien. Yo creo que le hago terapia a varias instituciones como juntas. Hay algunos psicólogos institucionales que sí saben qué y se enojan cuando yo les digo eso, pero yo sinceramente claro. No sé bien usted qué. Usted hace terapia a las instituciones. A las instituciones completas. No a la gente que trabaja ahí. No, a las instituciones. Bien. O algún representante de las instituciones, pero tiene que ser pensar como la institución en sí. Claro. Y por ahí hacemos terapia de grupo y un despelote. Porque, imagínese con tantas instituciones. Que hace a Movicom, a Claro y a Personal junto el otro día. Disculpe que meto el chivo, ¿no? Pero después... Por eso le digo, no me gusta autorreferenciarme mucho a mí, pero usted me está obligando por esta cuestión de que por ahí no sabe bien qué. Y porque yo quiero que usted me explique, porque... Yo soy cinturón negro de Aikido, también. Aikido. Tampoco lo explico, que es un arte marcial. Se nota, Aikido, Karate 2, Kena, Charango, son... ¿Cómo? Con el estado físico que usted trae, sí. No lo dudo. Ahora estoy... No lo practico permanentemente, pero yo he estudiado, tengo lo... Yo le he traído... mire, acá está mi currículum, yo no quería por ahí... Es que eso que es una carpeta no, de... El currículum mío. No que, por eso le digo, no me gusta autorreferencia. Un fichero, digamos. Y, pero es que no me entre en otro lado. Uh-huh. Yo he probado de... No hay... Son 3 gigas tengo acá. 3 gigas en papel. En papeles de lo que yo soy. A ver, cuéntame. Tengo un honoris causa otorgado por el Centro Vecino del Barrio Infantería. También. Ah. Porque yo soy instructor de Zumba. Sí, eso me lo había dicho. Sí, eso lo he dicho yo. Bueno, soy recinto público en la Chaya El Bisquito de Anillaco, que es una chaya que hace una gente... Sí, muy famosa. Sí, muy famosa. Yo soy el que recinto público. El que convoca a la gente a la Chaya del Bisquito. Soy techista. Que mucha gente me decía, ¿usted hace techo? No, yo techista. Pero eso no es una... Eso es un arte. Es un arte, sí. Bueno, y soy amo de casa y papaluchón, todas esas cosas juntas. Digamos. Ajá. ¿Qué sería el papaluchón? Y somos esos padres que salimos ahí por la vida a poner el pecho a la vida de los hijos. Papá Luchón, como la mamá Luchona, el papá Luchón. Uh-huh. Por eso va mamá Luchetti. vuelvo a lo mismo, yo no quiero autorreferenciarme, pero lo que hoy más o menos quería conversar con usted sí. Es mi faceta artística. Yo le dije que soy doctor en arte. Para. Usted me acaba de decir que no es autorreferenciar. No. Pero ¿y me es para a seguir hablando de usted? Pero yo le hablo, en realidad por hablar de una época, le hablo de mí. Ajá, porque si no, para no que quiero... sepamos quién es. No, para pintar un momento de La Rioja, del cual generalmente sí he sido protagonista. Ah, generalmente. le digo sí, que puede sonar gente muy que soberbio, lo vio. Puede sonar muy soberbio. Gente que lo vio y dudó, dijo, ¿quién es este hombre que está hablando? Por Dios, ¿qué le pasa? Puede sonar muy soberbio, pero yo he hecho muchísimas cosas y estoy en los anales de la historia de nuestra provincia. Bien. Y de provincias vecinas. Con todo lo que me viene contando y falta todavía.
No lo vamos a desarrollar porque ya le he dicho, yo no me quiero jactar de las cosas que yo hago, yo en realidad trabajo para hacer otras cosas más, para mostrarle a ustedes lo que uno ha ido investigando. Claro. Pero en este caso es mi faceta artística dentro de la ciudad, con otro grupo de amigos, nosotros habíamos creado... ¿Faceta artística? Sí, el arte en general, nosotros hemos hecho, teníamos un grupo que hacíamos teatro, arte marciales, hacíamos... ¿Cuántos años tiene este? No importa, la edad no se pregunta. No, digo, para que pero estoy hablando, no estoy hablando de hace tanto, estoy hablando de la segunda mitad del siglo pasado. Mm. Que la segunda mitad del siglo pasado, dicho así, parece mucho, pero es del año 80. Claro. Época donde yo no había nacido sí, todavía. Sí, no, no sé. Yo que parece como que, oh, no, está hablando del siglo pasado. Sí, claro. Somos del siglo pasado. Tengo una mala noticia para todos ustedes, somos del siglo pasado. Uh-huh. En la segunda mitad del siglo pasado, sí, donde la vuelta de la democracia, digamos, más o menos por esa época que uno por ahí empezaba a andar... con un grupo de amigos ya esto que te daba la libertad oprimida que teníamos después de los años de dictadura, habíamos decidido un grupo de arte que se había venido gestando medio en la clandestinidad, pero ya llevábamos mucho tiempo y como que explotó después de la venida de la democracia, claro, y nos denominábamos los antiguos. Los antiguos. Porque sí, porque como somos... Como su atuendo eran, hoy. Sí, más o menos. Pues no, porque éramos historiadores todos estudiantes de historia y como que nos pintaba esa cosa medio... Estamos como medio para atrás a los adolescentes de nuestra época, nosotros éramos como más... No encajábamos mucho, no medios nerds, podríamos decir, si vamos a hablar con un lenguaje actual. Uh-huh. bueno, habíamos decidido, había que salir a actuar y a visibilizarnos en la sociedad. Así que, bueno, formamos y empezamos a hacer intervenciones. Sí. Era barato el aerosol, todavía estaban abiertas las importaciones, teníamos pintura en aerosol barata. Uh-huh. Todavía no estaba muy de moda el graffiti, pero sí había no, el graffiti como está ahora, que es que hace un arte, en ese momento estaba como arrancando, entonces nosotros empezamos como a grafitear, pero cosas más pancho, más tranqui. Por ejemplo. Pero logramos una confusión que todavía queda, que nosotros hicimos las pinturas rupestres las pinturas rupestres del Tarapaya están hechas por nosotros en esa misma época. Y habíamos logrado, con unos aerosoles que eran ya viejos y que respondían al carbono 14 como si fueran entonces, nos está diciendo, esto es una bomba, nos está diciendo que no engañó. No todas, quiero decir, lo que nosotros hicimos es intervenir algunas cosas. Usted me está diciendo que engañó a todos los científicos que estuvieron estudiando. Nunca fue nuestra intención, fue una instalación nuestra. Bien que hay gente que determinados museos donde están armadas instalaciones que uno no sabe, no termina de saber si es que no levantó la basura la señora que barre o es una instalación. Claro, sí, adrede. Bueno, claro, sí. Bueno, no pises ahí porque es una instalación. ¿Y lo de ustedes? Era una instalación. Entonces nosotros lo publicitamos, lo dijimos que había que habían dibujado esas cosas. No, ahí. Que estaban dibujadas, que descubrimos esas cosas dibujadas y lo empezaron a pensar que eran marcianos porque hemos puesto tipos en bicicleta, le hemos hecho cosas. Es como joda que no hacíamos. Nosotros andamos en un Fiat 133, que no, usted no lo debe conocer, es un Fiat anterior al 147, que tiene el motor atrás. Ajá. Y nos fuimos hasta Talampaya en un Fiat 133, éramos 8. ¿8? Sí. ¿En un Fiat? Sí, sí. Éramos jóvenes. Era invierno, me imagino. Éramos jóvenes. Sí, era invierno. Si no, no llegábamos. No. En Padquía, hicimos noche en Padquía, imagínense. Ahí arrancamos. Nada, nosotros de verdad que la idea era, se llamaba falsa pintura rupestre, lo que hacíamos, y después, no sé, nos peleamos entre nosotros, no dimos bola, nadie dijo la verdad, y quedó. Así que hay muchas cosas pintadas por ahí que quiero decirle que en algún momento vamos a traer algunas pinturas, algunas fotografías de las pinturas que se han investigado mundialmente y que ya le hemos hecho nosotros. Podríamos irnos al museo a ver si hay alguna réplica, una cosa así, que usted ya está en el museo de acá, yo no quiero decir nada porque no quiero tener problema con el rector de la universidad porque él lo tiene, el señor Claudio Revuelta, que él ha entendido estas cosas y sería como desbaratarle el título y todo lo que ha estudiado. O sea, usted me apuro, se lo estoy diciendo a usted porque estamos acá entre nosotros, no quiero que se haga más grande. Claro. Tengo otra cosa que no lo vamos, lo ideal es que lo estamos haciendo, lo estamos pensando para el programa que viene. A ver. Lo que voy a traer. Esto que parece la caja de Pandora. Quiero decir otra cosa. ¿Parece o es? No. Es una forma de decir la caja de Pandora. Es la caja de Patora, podemos decir. Patora. En realidad... ¿Qué tiene ahí? Tengo miedo yo, Rodolfo. Pues este otro lado. Ajá, te estoy cagando. Pero eso es muy viejo. Estos son cartas. Hay daguerrotipos. Hay fotografías. Hay peinetas, ya le voy a decir de quién. ¿Peinetas? Hay una navaja con la que no sabíamos.
una navaja con la que nos sabemos afilar. ¿De dónde sacó todo esto? Esto es, hemos descubierto con uno de los investigadores que estamos haciendo el estudio arqueológico, hemos descubierto. ¿Qué? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es la peineta, y le voy a decir de quién, ya cuando la encuentre. ¡Ay, me muero! Un peinecito. Un peinecito de cartera de dama. Pero no es de esta época, esto es de Shirley Quiroga. Shirley Quiroga es la hermana menor de Facundo Quiroga. ¡Shirley Quiroga! Y acá tenemos, en estas cartas que tenemos acá, ella se... Ay, a ver, tendríamos, la, tendríamos la prueba cabal de que ella se carteaba con... Yo no sé por qué esto va a traer algunos problemas. Con el mismo. Ahí lo ven. Son cartas aéreas, porque había una forma... había una forma que era el chasqui más rápido, digamos, que le mandaban con esta, con claro, esta gráfica, claro. Era el chasqui más rápido de esa época. Y ha salido en los diarios. Tengo todo documentado, usted que siempre me decía de que no está documentado. Claro, usted yo que tengo, es revisionista, sí, que sí, me dijo. Sí, pero otra vez usted dudaba de lo que yo le decía. ¿De qué? A ver, dice... No, diga, porque eso lo vamos a dejar para otro programa, por favor. Ay, ¿no puede ser la fecha? Mira. Sí, la fecha. No, la fecha ¿el no. año? No. Oy, es una foto de ellos. Esto todo está... Tienen dedicatorias, todo. Sí. Qué si lindo. No la lea, sí, por favor. Porque yo tengo un problema familiar. No sé de dónde sacó el documento. No, esto es documentación. Porque usted, la semana pasada, lo que me dice, ¿y usted tiene prueba de lo que me está diciendo? Bueno, y lo que claro. yo le traigo, pero no para la semana que viene, son pruebas. Pruebas. Cartas de un amor casi... Iba a decir pornográfico, pero iba a quedar muy feo, pero... Subida de tomo. Tono, de tono. De una época, de tomo. De tomo. Varios tomos. ¿De quién? Shirley Quiroga. Shirley Quiroga es la hermana menor que era más díscola, digamos, la hermana menor claro. que se creía que era de otro país. Sí, Shirley. Sí, que Facundo, y Facundo no podía hacer nada con ella. Él vio que él andaba en la montonera peleando ahí y como que se le había desbaratado la chiquita más chica. Era tremenda. Y se carteaba con el general San Martín. Bueno. Dicen las malas lenguas. Dicen las malas lenguas y acá tenemos muchísimos indicios. Yo lo único que pido es que lo que usted traiga sea una información seria, esté respaldada. Lo vamos a dejar, esto se lo voy a dejar al escribano acá en la puerta. Sí. Bueno. ¿Se puede ser? Sí, tenemos, vamos entonces, a mandar a llamar a un escribano para que venga a constatar lo que usted está diciendo. Porque yo vi un par de dedicatorias ahí que son dudosas. Yo se lo voy a dejar al escribano esto y lo vamos a... Vamos a desenmascarar este amor. Es una cosa muy simple. No me haga que le pierda el respeto. No, por favor. Currículum que trajo. No. El ficherito ese tan lindo. Yo le quiero mostrar algo que tenía acá también. A ver. Disculpenme un minuto, ¿no? Por ahí la gente está muy apurada y quiere ver otra cosa. Pero esto va a ser... Y esto es para el... Pero más allá de todo. Sí. En serio. Son documentos... Es una bomba. Valiosos. Esto va a ser una bomba. Es viejo. Sí. Esto va a ser una bomba. Los padres de General San Martín, avalando esto que fue siempre... ¿Los padres de quién? ¿De Facundo Quiroga? Sí. Me parece que son de otra época esa gente. No. Usted está dudando. Claro, yo tengo la vestimenta para... Desde el primer programa... Usted trae una foto vieja que me quiere hacer creer. Era gente adelantada, estaba como a la vanguardia de la época. Estamos hablando de Facundo Quiroga. Avenida importantísima también. Yo voy a googlear todos los años a ver si la moda de esos años. No, el revisionismo no está en Google. El revisionismo lo tenemos solamente algunos historiadores, como que guardados en nuestro propio. Tenemos nuestra propia colección. Esto yo no lo voy a publicar en ningún lado, esto solamente se lo traigo a usted. Y se lo traigo a usted porque ha dudado un poco de que. Lo último me mata con la información que me dice que dibujó todo lo que hay en el Talampada. No todo, le dejo a los nativos alguna. Bueno, y se la dejaremos a la duda sembrada hasta el próximo miércoles. Sí. Lo espero. El próximo miércoles acá. Muchísimas gracias. Está muy lindo el lugar este. Es hermoso. Bueno, nosotros llegamos al final de este programa, nos encontramos de nuevo el próximo miércoles a las 13 horas por la pantalla de Canal 9 y mientras tanto pueden volver a ver todos estos contenidos por nuestra página web www.unlartv.com.ar y por todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Yo también.